El representativo del Tecnológico de Oaxaca aseguró su boleto a la fase regional de la Universidad 2016, la cual se realizará en nuestra entidad en marzo próximo. Los alterines se enfrentaban a los Lobos Plateados de la URCE. En el primer tiempo se vio un partido trabado y por momentos los de Dorado jugaban mejor. Al poco tiempo el Tec no soportó y en balón parado la URCE se iría al frente con testarazo del número 9, David Ordóñez. Los Lobos se iban al frente y dominaron el primer tiempo. La afición no dejaba de alentar y hasta una banda sinaloense amenizaba el cotejo. Para la segunda parte ambos equipos hicieron muestra de su buen toque del balón, el partido lucía trabado, pero a falta de 2 minutos para que culminara el encuentro, el delantero Alan Carrasco empató el partido. Y antes de que el central pitara el final, el arquero del Tecnológico hizo una tajada que valió el partido y mandó el partido a tiempos extras. Finalmente el partido se definió en la tanda de penales, el arquero saltarín atajó y el invitado al regional es el Tecnológico de Oaxaca. Con imágenes de Alfredo Canseco, para MBM Deportes, Jair Toledo.